Este es el primer gran momento de la historia, porque aquí Alicia puede decidir entre beber o no beber. O sea, entre ir o no ir, entrar o no entrar. Ya. ¿Y ella se lo bebe o no se lo bebe? Pues sí, sí, pero... Por eso es un cuento para niños. A una mujer de verdad no se la convence tan fácilmente. Alicia no es una mujer, es una niña de 12 años. Pervert. Oye, ¿te importa echarle un vistazo tú solo? Voy a echarle una mano a Laura con las copas. ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Qué me pasa? Te has convertido en un capullo. En un capullo y un lameculos. ¿Cómo te vas a con lameculos en el trabajo que te lo tienes que traer a casa? Oye, me parece que estás exagerando un poco, ¿eh? Esto es importante para los dos. Si consigo que se interese por la serie... No, si pones a Alicia en Braga, seguro que se interesa. ¿Qué haces? No es nada. Es que él me ofreció un poco en la fiesta de Valencia anual y se me ocurrió que sería una buena idea para... Ya sabes. ¿Y qué va a ser lo siguiente? ¿Conseguirle una mujer? No tendré suerte si me lo ofreces a mí, ¿no? Pues tú le gustas. Le gustas, estoy seguro. Y si fueras un poquito más amable con él, nos iría mucho mejor. Mira, Andrés, yo sé que esto es importante para ti, pero yo no quiero ser ningún estorbo, ¿vale? Será mejor que me vaya unos días a casa de mi madre. ¿Pero qué estás diciendo, mi amor? ¿Te has vuelto loca? ¿No te puedes ir ahora? ¿Qué iba a decir él? Se ha puesto mala de pronto. Su madre, digo. O sea que se va a tener que ir. No va a tener más remedio que irse. Pero no es grave, ¿eh? Se pondrá pronto enseguida, creo. Es que ella y su madre están, ya sabes, muy unidas. Tienen una relación muy maternal. Bueno, ahora te traigo la coca. ¡Digo! La copa. O sea, ¿has visto los stories? Mira, ¿sabes qué? Que casi mejor voy a acompañarla un momento a coger un taxi. O sea, que bajo un momento, pero enseguida estoy contigo. Oye, ya que sales, si no te importa, es que he dejado el coche en doble fila. Por favor, no te puedes ir ahora. No, claro, sería malo para tus maravillosos proyectos, ¿no? Es muy triste, Andrés. Lo poco bueno que queda del chico que conocí son unos dibujos animados que corretean por un bosque de acetato. Y lo peor, que no te das cuenta que tú te has convertido en un dibujo más. Esto no tiene sentido. Nadie se va solo por... Tú no te vas solo por esto. Hay alguien más. ¿A qué sí? ¿A qué es eso? Pero ¿cómo puede ser tan asqueroso? Laura, no, espera. ¿Tan cerdo? ¿Laura? ¡Laura, la luz! Mierda. Anda, que no hay pelusas debajo de la cama. Como para encontrar un anillo. Joder. Espero que no fuera de los anteriores inquilinos. ¿Qué?
mi cama. Oh, oye, ¿cómo has entrado aquí? ¡Esta es mi cama! Sueño. Estoy soñando. Nada de lo que ha ocurrido hoy ha pasado de verdad. Eso explica lo de Laura. ¡Qué alivio! Despierta. Nada, estoy soñando que me doy de bofetadas. ¡Despierta! La verdad es que me siento muy despierto. Sobre todo para estar dormido. Mañana por la mañana se lo contaré a Laura. Me va a hacer gracia saber que me quedé dormido en el sueño. Mira, normalidad para un cuento. Aunque no me gustan las historias. ¿Cómo resultan ser? Mi sueño. Respetan nada. A mí no me importa, porque voy descalzo. Por cierto, ¿no habrás visto una Biblia por aquí? La leo todas las noches. No. Ya estaba yo en ello. Bueno, bueno, bueno. ¿Y a ti qué se te ha perdido por aquí? Pues... un anillo. Un anillo. Muy pequeño. Lo vas a tener muy difícil. ¿Y era muy valioso? No, bueno, sí. Bueno, no sé. Era de mi novia. Pero me parece que ella no lo va a necesitar. Diferencia de caracteres, ¿no? Mira, tómatelo por el lado bueno. Te ha devuelto el anillo. Si logras dar con él, claro. Bueno, te tengo que dejar. Voy a buscar la Biblia. Y yo no me voy sin ella. Esto es demasiado surrealista. ¿Esto no es un sueño? No me toques. Tranquilo. No me quitéis mi reloj. No me lo vais a quitar. Yo no quiero tu reloj. Mientes. ¿Vosotros queréis mi reloj? Si intentas robármelo, te mato. ¿Está claro? ¡Vete! Menos mal que has vuelto. ¿Qué? Sabía que ibas a volver, no podemos vivir separados. Hoy he roto nuestra foto. Nada más romperla he bajado a recoger todos los trozos. No sé, tengo...